¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando estamos grabando esto. Aquí no engañamos a nadie. En agosto, solamente en agosto ya, grabamos unas horas antes de su emisión. Por tanto, da igual el saludo con el que os abrace, recuperad este enlace cuando buenamente podáis o queráis. Estamos ya a martes 13 de agosto, martes, ni te cases ni te embarques. Ya estamos a mediados de agosto. Tranquilos, que el tiempo parece que nos va a dar un pequeño respiro, y en Madrid además se nota, ¿no? Tenemos, no lo he mirado, pero bueno, es fácil, ¿no? Es una cuestión de piel, entre 5 y 6 grados menos, tranquilamente, de los que teníamos ayer a esta misma hora. Lo notas cuando metes la llave en el coche, abres la puerta, dices, leche, sí, si no me sale el fuego abrasador del infierno a saludar, ¿no? Está el coche casi a una temperatura incluso normal. Lo que sigue sin estar a una temperatura normal es la cosa política. Vamos a tener que seguir hablando un poquito de Puigdemont, vamos a tener que seguir hablando un poquito de la cosa catalana, ¿no? De la cosa catalana, que del Ebro para abajo, ya sabéis, y lo digo siempre con todos los respetos, bla, 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 pero que cada día nos cansa más y nos aburre más. Pero esto no es más que un aperitivo, y creo que lo repetimos, si no todos, casi todos los días, para invocar y lo que nos espera en septiembre. Lo realmente importante. Ayer conocimos cosas, ayer por fin conocimos el paradero, esto es muy de mi tierra, el paradero, muy castellano en general, ¿no? El paradero del figura, ¿no? El paradero del figura que ayer, o por lo menos yo, en donde primero pude leerlo es en OK Diario, con una crónica de Joan Guirado, a eso de las 3:05, donde, foto incluida, publicaba el aterrizaje de Pedro Sánchez, su señora y sus niñas, que ya están talluditas, una creo que está estudiando en Estados Unidos, y decían, yo no lo sé, que aprovechaba el Falcon para ir y venir de Estados Unidos, ¿no? Yo cuando estaba estudiando en el CEU, estudiaba periodismo, pues iba y venía en metro, bueno, no tenía coche todavía, yo me compré el coche con mis primeros sueldos de Antena 3, no tenía la suerte de estos pijos que les compra el coche papá, o sea, yo iba en la línea 6 de metro como un campeón. Bueno, pues hay otras niñas que van y vienen en Falcon, oye, no todos nacemos iguales, eso es el socialismo también, el elogio a la diferencia, el gusto por la élite y por la cosa de clase, ¿no? Han llegado a la Mareta, al palacete este que le regaló Hussein de Jordania, el anterior jefe del Estado, y bueno, pues desde allí me imagino que Sánchez y Begoña, sobre todo, las niñas no sé en qué ocuparán su tiempo libre, porque Lanzarote, hombre, tiene sus sitios para tomarla y tal, ¿no? Y como además llevan todo el aparataje del Estado, pueden moverse seguras por la isla, ¿no? Pero, en fin, tampoco es Manhattan, ¿no? No, a los 3 o 4 días, a las 3 o 4 noches, pues se te ha acabado la isla. Digo que, mientras tanto, sus padres, que ya van teniendo una edad, pues fijaos, Begoña son 49 y Pedro 52 para 53, ¿eh? Y además se le va notando el deterioro físico para ir preparando su defensa jurídica de cara a lo que se les viene encima en septiembre. Tienen planteadas dos querellas contra Peinado que les va a tirar abajo, o al menos eso es lo que piensan la mayoría de los juristas consultados, la Audiencia Provincial de Madrid. Una, ella, que ya sabéis que le ha cogido el gustillo a negarse a declarar, y otra, él, que ya sabéis también que le ha cogido el gustillo a negarse a declarar, siquiera sea como testigo. Están muy confiados en que finalmente, en los primeros días o en las primeras semanas de arranque del nuevo curso político, se van a, iba a pronunciar un verbo que suena muy mal, se van a quitar de en medio a Peinado, no le van a recusar, o le seguirán intentando machacar por tierra, mar y aire, por todos los panfletos afines, buscándole 7 DNIs, propiedades inmobiliarias que no tiene, o a lo mejor que se saltó un semáforo cuando tenía 19 años y acababa de sacarse el carné. Insisto, todos los juristas consultados me dicen que las dos querellas están construidas de una forma tan infantil jurídicamente, cualquier alumno de segundo de derecho, por lo visto, las hubiera argumentado mejor. No tiene nada que ver con usted, señor Camacho, un abrazo, pero lo suyo era la política, no parece que sea el derecho, ¿no? Supongo que no estará usted solo y tendrá un equipo completo de abogados, estará usted asistido también por la Abogacía del Estado, que es la que asiste en una presunta malversación de fondos públicos al presidente del gobierno, que está citado y está metido en ese fregado y en ese barrizal como marido de la peluquera, no, de doña Begoña, no como presidente del gobierno, pero bueno, ustedes sabrán. Y
seguirá tic-tac, 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 contando el reloj para que ocurra o una cosa o la otra. Es decir, que Pedro Sánchez, o las dos simultáneamente, se ha cambiado su calificación, que tarde o temprano ocurrirá. Sé que hay gente que está en desacuerdo conmigo. Dentro de unos minutos voy a saludar a Cepeda, que nos regala hoy unos minutos de su tiempo familiar de vacaciones para ponernos al día y para ayudarnos a recapitular en qué punto estamos de cada uno de los asuntos, también del músico frustrado, del hermanísimo, que no nos hemos olvidado de don David Azagra o David Sánchez Pérez Castejón. Sé que no todo el mundo está de acuerdo con que esto vaya a ser así. Yo creo que es más que probable que se le cambie la calificación de testigo a imputado y posteriormente se acabe sentando como acusado en un banquillo. Y ahí, pues bueno, terminará en prisión, no terminará en prisión. Ya sé que en ese momento Peinado pierde el caso, en cuanto le cambie la calificación, digo, vuelvo un instante atrás y tiene que pasarle el caso al Supremo. Para que esto siga hacia adelante, tendría que tramitarse un suplicatorio en el Congreso de los Diputados, un suplicatorio que dicen todos los que saben mucho de política, que por supuesto no va a ser concedido por el Congreso porque siguen contando algunos, no sé muy bien por qué ni a santo de qué, con la mayoría de la investidura 178 o 179, ¿no? Si sumamos a los canarios, que los días impares lloran por los inmigrantes y los días pares son palanganeros de los socialistas. ¿Así? ¿Están ustedes seguros de que Puigdemont va a apoyar va a apoyar al figura a la hora de negarse a la tramitación del suplicatorio? ¿Seguro? ¿Really? I don't think so. Yo creo que no. Creo que no, pero... Y dirán, joder, este tío tiene fuentes en Junts. No, hombre. Tengo un poco de olfato y de sentido común. Después de lo que ha pasado en los últimos días, después de que ayer Óscar Puente saliera y lanzara acusaciones gravísimas de prevaricación hacia el Tribunal Supremo, que está... ¿Os acordáis de los que tengáis una edad de aquello de Garzón, que sabía que tenía 20 cámaras delante, escenificando a Felipe González Garzón? Fijaos qué tío tan limpio, ¿no? Pues así está el Supremo del figura. Hasta las narices del figura. El Supremo está... deseando que le caiga el figura entre las uñas. Para eso, insisto, el suplicatorio. Pero es que Puigdemont no está mucho mejor. Ayer ya salió Óscar Puente. Le llamó el figura. Oye, Óscar, unga, unga, chata, unga. Calienta que sales, calienta que sales. Y dijo que ella se encargaría al Constitucional. Más o menos vino siendo así. Vino siendo este el resumen. Que ella se encargaría al Constitucional de volver a situar la cosa esta de la amnistía en su justa medida, ¿no? Si sale Óscar Puente, si sale el ministro que más le valdría ocuparse del caos y del tercermundismo en el que tiene sumida a la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, que se lo pregunten a cualquiera que haya viajado en las últimas semanas, si tiene que salir el ministro, excusatio non petita, excusatio manifiesta, templar gaitas, es que hay cabreo entre quien manda en el entorno de Junts y en esos siete diputados. No sé ahí muy bien quién manda, si sigue mandando Puigdemont y mucho, aunque solo en teoría es un militante de base. No sé si quien manda es Morritos Calientes, no sé si quien manda es el señor Turull, el presidente del Parlamento, que fue el que le dio escolta en todo momento al loco, al prófugo y al delincuente, desde que llegó hasta que le metieron, no en el maletero, creo que iba en el asiento de atrás, como si fuera una persona normal. O quien mande ahí, o el señor Rull, o quien sea, ¿no? Pero creo que están razonablemente cabreados. Y yo ayer hice una pregunta que le voy a volver a hacer ahora a Enrique Calvet. ¿Qué más ya le puede pedir Puigdemont a Pedro Sánchez, estando como está empantanada su situación? Porque está empantanada. ¿Y qué razones, sobre todo, y es lo más importante, tiene a partir de septiembre Junts y sus siete diputados que han valido oro durante este primer año de legislatura fallida en Madrid para seguir apoyando al figura? Pues eso, trasládenlo al suplicatorio, que es lo importante. Olvídense de la actividad legislativa. Esta es una legislatura que ya, como se dice en términos de inteligencia, abortar operación, está abortada, nació abortada desde el primer minuto. Solamente ha podido aprobar la ley de amnistía y encima es una basura que ni siquiera ha servido para lo que querían que sirviera. Le tiraron la extranjería, le tiraron el techo de gasto. Vamos a ver si se lo recuperan en septiembre y si hay presupuestos para 2025 o verdes las van a segar también. El único que va a tirar a Pedro Sánchez Castejón, pero lo acabaremos viendo y más pronto que tarde será un juez, y si no, al tiempo. Hace un calor que atontolina y anda media España de vacaciones, pero aquí seguimos.
en la pelea, porque no quiero que a mis hijos, el día en que me llame San Pedro, pueda algún malvado decirles que su padre andaba panza arriba en la playa y untándose crema bronceadora cuando un tipo apellidado Sánchez y sus compinches ponían a la patria en almoneda. Quizá por eso me irrita un poco, solo un poco, que la sufrida oposición, fundamentalmente el PP, haya decidido posponer a septiembre la ofensiva contra el marido de Begoña en lugar de sacudirse la arena de los pies y meterse ya de lleno en la batalla. Vaya por delante que sigo convencido de que los populares no utilizaron a fondo su mayoría en el Senado, no la utilizaron contra la amnistía a los golpistas catalanes, provocando, si era necesario, un conflicto institucional, pero que serán capaces, esta vez, de aprovechar su abrumador poder autonómico y municipal. Porque no se olviden, estos malandrines siguen a lo suyo, dispuestos a acabar con la democracia si les hace falta para seguir chupando del frasco y seguir durmiendo en la Moncloa. No sé si han escuchado a Óscar López, ese ministro de Transportes que se dedica a jugar al golf mientras el caos reina en la red ferroviaria, anunciar que se pasan al Tribunal Supremo por la entrepierna porque Conde Pumpido les arreglará lo que haga falta desde el Tribunal Constitucional. La amenaza del más mandril de los miembros del Ejecutivo Frankenstein no es un desliz, no se le ha escapado. Lo mismo piensa su jefe, Sánchez, a quien obsesiona lo que vayamos descubriendo los periodistas sobre la corrupción de Begoña o la de su hermano músico, pero al que parece importarle un comino lo que diga Feijóo o proponga la oposición. Si parece tranquilo el amo del PSOE, que tras pasarse una semana completa con la parienta y las hijas de vacaciones en Islandia, se ha venido a Lanzarote a rematar el jolgorio disfrutando a cuerpo de rey del lujoso palacete de la Mareta. Algo le ha tenido, sin embargo, que perturbar el sueño que hayamos revelado que Begoña usaba ilegalmente, sin permiso, el logo de la ONU para hacer negocio, o que su hermano músico, ese que cobra sin trabajar en la Diputación de Badajoz y tiene casas por doquier, se ahorró 40.000 euros al tributar en Madrid una donación que le había hecho su padre. En esto de los impuestos, los socialistas son como los actores progres, los sindicalistas come gambas o los zarrapastrosos de Podemos. Y el bueno de David Sánchez habrá pensado que si los Bardem, que tan vehementemente habían protestado contra la reforma laboral de Rajoy, se acogieron a sus ventajas para despedir a los 11 empleados de su restaurante, no iba él, solo por ser coherente, a pagar un montón en impuestos asumiendo el régimen fiscal del Estado. Hablando de coherencias, me ha venido súbitamente a la mente la imagen de Chiqui Montero, quien además de muy verdulera, es ministra de Hacienda y vicepresidenta de Sánchez. Chiqui, que tiene en su historial haber dejado al fisco andaluz como unos zorros, además de negarse, y esto es muy importante, a recuperar el desfalco de los ERES, bregó con denuedo a la sombra de Griñán y Chávez contra cualquier privilegio fiscal a Cataluña. Ahí está la hemeroteca. Pues bien, ahora proclama, sin ponerse colorada, que el cupo catalán es el no va más de la financiación solidaria para España. A estos del PSOE, créanme, no hay por dónde cogerlos, pero no por escurridizos que lo son, sino por el asco que dan. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Donde quiero, como quiera, siempre vuelo a mi manera. Por América y Europa, ida y vuelta, viento en popa. Tú decides, yo decido, y ahora voy a ver qué pido. Sea en business o en turista, ceno como un artista. Es la era placentera, pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa, en la flota más moderna y sostenible. Air Europa, tú decides. Don Enrique Calvet, que no quiero tenerle a usted más tiempo esperando, que sé que en 10-12 minutos se tiene que ir. Muy buenos días, muy feliz mes de agosto y dese usted por saludado y por abrazado y por agradecido de dedicarnos estos minutos en su tiempo vacacional. ¿Cómo está? A nivel personal sobrevivo. Bien. Para otro tipo de preguntas políticas solo contesto delante de mi abogado, pero bien, estoy encantado de compartir estos minutos con toda la audiencia y con usted, por supuesto.
Y, hombre, de todo lo que ha dicho para introducir el programa, me quedo con Dele, una dele. frase terrible, que es cuando ha empezado usted diciendo que en este programa no engañamos a nadie. Hombre, haber avisado, un programa de radio donde no se engaña, es como un jardín sin flores, o sea, si llego a saber, no vengo, yo lo que vengo aquí. Bueno, yo Bien. siempre digo, don Enrique, que yo siempre decía de pequeño, pero a veces me valía el cuento y a veces no, porque yo ya de pequeño, para otras cosas era muy tonta, pero para este tipo de enjuagues dialécticos, pues siempre me dotó, Salamanca no, porque no la había pisado todavía, pero Natura, de una cierta rapidez mental, ¿no? Yo, hasta a mi madre, cuando me pillaban falta y me decían, no, no, si yo no miento, otra cosa es que te diga toda la verdad. Decir, toda la verdad no la dice, pero mentir no, no mentimos. Empiece usted por donde quiera, don Enrique. Dígame, así, con carácter general, y luego ya cerramos Zoom. ¿Cómo ha visto usted el sainete de los últimos días? Vamos a empezar estableciendo un cuadro Hombre, general. Sainete hombre, ese es. pusdemoniano, catalán y sus traducciones en la política nacional. Bueno, pues es absolutamente desolador. Es un paso muy grande hacia el abismo, hacia donde se conduce una España que tuvo que ser, pudo ser una España de ciudadanos libres, iguales y solidarios. Eso ya es absolutamente imposible. Y además lo estamos haciendo de una manera, pues, bastante, bastante obscena, ¿no? El caminar hacia esa confederación asimétrica previa a la explosión final. No, no tanto por lo que queda de más feo y ridículo es que además se adorne con problemas de ética, digamos, de ética política y parece ser de ética también jurídica, ¿no? Alrededor de la familia del presidente. Entonces, aunque yo personalmente sigo creyendo que desde un punto de vista penal hay muy poco que rascar. Ahí no estoy, es decir, solo veo la apropiación indebida de una patente o de una app o de un software que debería pertenecer a la universidad. Ahí es donde sí que veo una posibilidad de delito penal, pero yo no creo que pase de una multa, además. Y a diferencia de usted, yo no veo imputando a Sánchez. No, Bueno. no, no lo veo porque no. ¿Cómo le diría yo? Yo creo que es débil lo que hay, y después es muy, muy, muy farragoso el pasar por el pretender que las Cortes faciliten la solicitud del Supremo. Ahí no lo veo. Yo creo que el problema es político, gravísimo, total. Es decir, el problema, por ejemplo, el gran paso o el gran clavo en el ataúd de España que se ha producido últimamente es sencillamente el pacto. Todo lo demás es gran guiñol de una España solanesca, como por ejemplo lo último de los mozos, ¿no? Y viene del mismo, y viene del mismo problema, ¿no? Que es que no hay. Es decir, la voluntad declarada del gran Mesías de hacer una España confederal asimétrica ya es una verdad establecida como Goebbels a base de repetirla, como verdad. Por ejemplo, de pronto aparece un señorilla que ahora por lo visto es el máximo representante del Estado en Cataluña y que dice que así, tranquilamente, ¿no? Es que Cataluña tiene todo el derecho a tener una financiación singular. Vaya, ¿y usted quién le ha dicho eso? ¿Dónde está ese derecho? ¿Qué lo justifica? Se me podrá decir, es que además es inconstitucional, por supuesto. Eso es inconstitucional. Es decir, eso habrá que cambiar la Constitución para ello. Pero también es inconstitucional la militancia activa cómplice del gobierno de España con el gobierno de la Generalidad para combatir y excluir el español de toda la vida pública en Cataluña y todo lo que se pueda de la privada, o también es inconstitucional
y una aberración monumental el crear un cuerpo diplomático catalán y que la Generalitat esté presente independientemente del gobierno de España en la UNESCO, en Europol, por Dios, en Europol, donde la voz única es indispensable. Es decir, no habrá ya una voz única en la política internacional por parte de una nación o lo que fue una nación llamada España. No digamos también la idea de la nación de naciones. Eso, como usted comprenderá, a cualquiera que sepa leer la Constitución, pues no es que sean cosas inconstitucionales, es que arremeten directamente contra la Constitución. Pero arremeten contra la Constitución del 78, no contra la Constitución que maneja el excelentísimo señor Conde Pumpido y sus seis magníficos o magníficas. Por lo cual esto se ha ido al garete, definitivamente, y con mucha tranquilidad para Pedro Sánchez. A mí no me extraña que se haya ido a tomar unas vacaciones, ¿no? El tema para él está resuelto. Es absolutamente antidemocrático, es una barbaridad, pero está resuelto. Va a negociar a través de va a gobernar a través de decretos leyes, sabe que no va a poder aprobar los presupuestos, lo cual a él le importa un pimiento, y por segundo año prolongaremos los presupuestos de hace varios años. Es decir, lo principal que justifica la existencia de una legislatura y de un gobierno, eso le da absolutamente igual. Y le da absolutamente igual, que es lo más triste para mí, le da absolutamente igual porque sabe que la inmensa mayoría de los españoles se las trae al pairo. Lo de una España de ciudadanos libres, iguales, una democracia que funcione con Estado de Derecho, se la trae al pairo. Si un día hay una gran crisis económica, ya veremos. Pero mientras tanto, mire usted, y además hay conceptos que ya se han perdido. El propio Óscar Puente decía ayer, ni más ni menos, que ese ridículo internacional espantoso y esa evidencia de la falta de seguridad, jurídica y de seguridad incluso física que tenemos los españoles con la actual gobernación y con el actual sistema que funciona en España, él decía, no, ahí el gobierno de la nación no tiene absolutamente nada que ver. Se refería a lo que ha sucedido con los Mossos, ¿no? Los Mossos de Cuadra. ¿De Cuadra o de Escuadra? Yo no me acuerdo. No sé qué decir, sí, con los Mossos. No, es cosa de la Generalitat. Pero mire usted, alma de cántaro, Adonis de Lendo, es que ese es el absoluto problema de lo que fue España. Que cuando hay un fugado de la justicia por algo tan grave como malversación de bienes públicos, cosa que, por ejemplo, en la Unión Soviética, cuando se castigaba con la pena de muerte y se aplicaba. Eso para decirle cómo es un crimen muy fuerte, un crimen absolutamente contra el bien común y contra la hacienda y el bien de la hacienda de todos los españoles, el malversar fondos públicos. Además de ser culpable de muchas otras cosas, como todos sabemos, de un golpe fallido, etcétera, etcétera. Pero bueno, que pueda volver impunemente a España, burlarse de supuestas medidas de seguridad que deberían haber impedido pues que no fuera detenido o que viniese a España. Así. Que todo eso, con un mandato judicial de un juez del Supremo al que hay que obedecer, todo eso se viole ridículamente. Sí. Y no tenga la nación española y sus fuerzas de seguridad y su ministro de justicia, etcétera, no tenga competencia ni posibilidad de aplicar el mandato judicial, ese es el problema. Eso significa que España ya no existe. Es decir, cuando usted va a Cataluña, rigen otras leyes, rige otra constitución. Sí. Bueno, eso es un desastre, claro. A eso no se sobrevive y se necesita muchísimo tiempo para recuperarlo, si es que alguien tiene interés en recuperar una España de sentido común, una España con el espíritu de la Constitución del 78
y una España mínimamente digna, ¿no? Pues no hay más preguntas, señoría. Don Enrique, cumplo mi compromiso de liberarle a la hora en la que yo le había prometido que lo haría, porque me ha hecho usted una diagnosis absolutamente certera. Estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que ha dicho. Yo soy un poco más optimista en torno a que podamos echar a este sátrapa antes de 2027, pero bueno, pues el tiempo irá dando y quitando razones. Con mi malicia Dígame. Y deseo de fastidiarle lo que le queda del mes de agosto. No me fastidie, que me voy a la playa dentro de unos días. Lo tiene usted jodido para hundirme ya, pero inténtelo. Aprovéchelo a fondo, que no se sabe lo que vendrá. No, la malicia, eso me decía, vale, lo echamos antes del 2027. ¿Y qué? Joder, pues ahora, mal está hecho. Ahí sí que me ha fastidiado usted. Ahí sí que me ha fastidiado. Lo sabía. Sí, porque me da igual que venga Feijó, que viniera otro socialista, no sé, Cuchicuchi Montero. El Lucero del Alba. Ni la Virgen de Lourdes. Nada, yo si no resucitamos a don Fernando Fernández de Córdoba, al Duque de Alba. Eso. Por buscar, no sé, pues un... hablaba Costa de los cirujanos de hierro. Tenemos unos cuantos hombres tremendamente sólidos a lo largo de los últimos siglos de nuestra historia. Sí, pues fíjese usted, sí. Dicen que no fue precisamente un gobernante en términos administrativos muy, muy fino, pero los puso a todos más derechos que una vela. Pues igual nos hacía falta un Duque de Alba redivivo. No lo sé. Ahora se lo voy a preguntar a Cepeda. Pero, del Duque de Alba es posible. Fernando Fernández de Córdoba no lo cite usted porque de él se dijo qué buen vasallo si hubiera buen señor. Y el problema que hay en España es que el señor es la sociedad española, es decir, el pueblo donde reposa la soberanía, y en este momento me temo que se merece lo que le está pasando. Veremos, sí, probablemente merecemos buena parte de lo que nos pasa. Don Enrique Calvet, ex eurodiputado, político, físico, aunque usted siempre se encarga de decir que ha ejercido muy poco como tal, pero sobre todo amigo, que es lo importante. Le envío un abrazo y disfrute de estos días. Cuídese mucho. Aprovechar lo máximo a nivel personal. Muchas gracias. Aprovechemos. Muchísimas gracias. Don Juan Manuel Cepeda, se le saluda. ¿Cómo estamos, camarada? A tus órdenes. Pues muy buenos días, aquí desde la trinchera levantina. Qué aquí grande. Nos encontramos. Qué grande eres, qué ganas tengo de unirme a ti, unos 150 kilómetros al norte, pero costa levantina todavía, costa de Castellón, punto indeterminado de la costa de Castellón, a disfrutar, como tú estás haciendo estos días, y bien que nos lo hemos ganado, de una gamba roja, que es el único rojo que nos gusta, el de la gamba, a ti y a mí. Oye, gracias por estos minutos. ¿Por dónde empiezo contigo? No sé si no estarías todavía conectado con el editorial, pero bueno, después de la payasada de Puigdemont, sobre la que como ya llevamos 3 días hablando, o 2 días hablando, y ya aburre, sinceramente, te voy a preguntar por el horizonte penal del Figura. Vamos a hacer, tal y como habíamos pactado ayer, el rato largo que estuvimos hablando, vamos a hacer una recapitulación de todos los frentes que tiene abiertos este tío, porque yo tengo para mí que si a este Menda le echamos, va a ser gracias a la ayuda de los jueces, si es que tal cosa se produce finalmente, porque en lo que tiene que ver con el panorama, digamos, político, con el legislativo, pues independientemente de que Junts le empiece a poner cara su apoyo o carísimo, o le ponga pena a la vida, pero al final, bueno, pues como decía Calvet, se puede ir saliendo con la suya, decreto tras decreto, tras decreto, tras decreto. Ahora bien, a partir de septiembre, ¿qué puede pasar, Cepeda? Por empezar, por uno de los mil cabos que podíamos coger, hay dos querellas, corrígeme si me equivoco, pendientes, la de Begoña Gómez y la de Pedro Sánchez Castejón, ambas las dúas, que diría un galego, ante la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Se las van a tirar abajo la Audiencia Provincial y le van a dejar a Peinado que siga con lo suyo, o van a aceptar alguna, en cuyo caso Peinado estaría fuera de la ecuación? Me vas a permitir solo una introducción. Dime. Y claro. Una introducción... A la vista de lo último que ha sucedido. Bien. Que es la fuga del Pelomocho. Que sí. Es la cosa más extraordinaria, divertida, fíjate, para quién. Y yo estoy esperando del Tribunal Supremo especialmente, sí, que no mande
que no mande al juzgado de guardia o de todos estos grandes defensores de la libertad, de la igualdad, etcétera, etcétera, ajá, que no manden denuncias, querellas, para investigar quién ha ayudado a Puigdemont a fugarse de España. Que se sabe quién son. Se sabe, el propio presidente del Parlamento catalán ha dicho que estuvo con él comiendo o cenando 2 días antes, que le acompañó en el coche. Eso, si mal no recuerdo de mis estudios de hace muchos años del Código Penal, eso se llama complicidad con un delito de sustraerse a la acción de la justicia. Ajá. Ya hemos visto que han pillado a 2 tontos, que no son más que 2 tontos de 2 mozos de escuadra, que efectivamente estaban de vacaciones, parece ser, pero también han cometido un delito. Estoy esperando que los colegios de abogados y el colegio de abogados diga qué es lo que está pasando con el tal Boyé, el abogado de Puigdemont, que evidentemente le ha ayudado y ha sido cómplice en la comisión de otros delitos. Yo estoy esperando que toda esa gente se manifieste. Y que ya, en vez de oír tonterías del jefe de los Mossos, que parecía más un programa infantil que un programa de dar explicaciones técnicas policiales a la fuga, estoy esperando a todos esos que se manifiesten, que se vayan a los juzgados, que denuncien. Estoy esperando a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ayer fue alegada de prevaricación, culpada de prevaricación por un ministro del Reino de España, por tal puente, estoy esperando que también que lo denuncien. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en España, como siempre, al único que denuncian y al único que va a la calle es al pobre robagallinas. Esa es la tontería. Aquí en España, ¿sabes lo que pasa, Eurico? Que en las cárceles españolas, ¿sabes de qué están llenas? Están llenas de gente que se ha tomado 2 copas y les han pillado en un control de alcoholemia. Más del 40% de la población reclusa están llenas de gente que ha sido condenada por delitos de tráfico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estos pájaros por qué están libres? Ayer, y permíteme esta introducción lo hablamos ayer el ministro Puente, de forma pública, ha acusado al Tribunal Supremo, a los magistrados del Tribunal Supremo, de prevaricar. Lo ha dicho claramente. Han dicho que están malinterpretando a sabiendas la ley de amnistía y que menos mal que vendrá el Tribunal Constitucional para enmendarle la plana. Claro. Eso ni lo dudemos. El Tribunal Constitucional absolutamente controlado por el Partido Socialista y por Sánchez en el poder. Pero, ¿y ante eso qué dice el Tribunal Supremo? ¡Ay, se quejan! ¡Ay, las interferencias! ¡No! ¡Que no son interferencias! Que os están acusando de ser jueces prevaricadores. Exacto. Que es el peor delito que puede cometer un juez. Exacto. Insisto, y yo estoy esperando que se vayan al juzgado de guardia, que presenten una querella, que los magistrados del Tribunal Supremo, como cualquier ciudadano español, también tienen derecho a presentar querellas, ¿eh? Está claro. Vuelvo a repetir, a este abogado, del cual hemos hablado 1000 veces, el abogado de Puigdemont, este que estuvo condenado por colaboración con ETA y que durante el tiempo que pasó en la cárcel estudió la carrera de Derecho, que por cierto lo aprovechó bastante bien el tiempo, sí, ¿ves? Eso sí, que es reinserción. Porque dicen que es bastante perro en el buen sentido, sí, o en bastante, el mal sentido, porque es... Yo le conozco sí, profesionalmente, Eurico. Sí. Efectivamente, de abogado tonto no tiene ni un pelo. Pero yo estoy esperando los colegios de abogados. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? ¿Que este tío va con su cliente, le ayuda a cometer un delito? Oye, los abogados no tenemos ningún tipo de atenuante ni de anomalía por ser cómplices en el delito de un cliente. ¿Tú te acuerdas? Que alguien dirá, ¿qué tiene que ver? ¿Tú te acuerdas aquellos abogados? ¿Te acuerdas de Íñigo Iruín, de Jone Goirizelaya, que hacían de correos de ETA claro, hace 30 años? Y todos acabaron en el talego. Claro. Y acabaron todos en el talego, lo que llamaban el frente jurídico de ETA, que eran todos los abogados que lo que hacían era de enlaces, de correos, entre ETA militar, entre el frente de cárceles, sí, entre los que estaban fuera, todos esos acabaron imputados y en la cárcel, a los que los pillaron. Pues estoy esperando todo esto. Es que esto ya es un descojone, y perdóname la expresión. Lo que estamos viviendo en España ya no tiene nombre. Y ahora vamos al figura y a su señora. ¿Qué puede pasar? Mira, ¿qué puede pasar? La Audiencia Provincial de Madrid, en el caso de Begoña, de doña Begoña, ya dijo
que además, cosa curiosísima, yo nunca he oído a la audiencia cuando yo presento un recurso que te dice, no, espérese que en 4 o 5 meses, no, se señala fecha para deliberación y fallo y ese día... Y ese día, pues se dicta la resolución que corresponda. Bueno, ya han dicho que en septiembre van a resolver toda la marea de recursos presentadas por el fiscal, por el abogado doña Begoña, etcétera, etcétera, etcétera. Ah. Tú me dices, ¿qué puede pasar? ¿Puede pasar que les den la razón y el juicio de doña Begoña acabe en nada? Puede pasar. A mí me extrañaría, y te voy a explicar el porqué. Bien. La Audiencia Provincial, que no es más que un órgano judicial que en vez de estar personificado, controlado por un juez, está por tres, la Audiencia Provincial, si hubiera visto, y la Audiencia Provincial conoce sobradamente las interioridades del juicio de doña Begoña, porque no paran de mandarle recursos contando lo que pasa. Bueno, si la Audiencia Provincial se hubiera... o tuviera la certeza, los tres magistrados que van a resolver, tuvieran la certeza de que ese procedimiento es ilegal, que es todo una burla, que es un político, que se están cachondeando de todos, ¿qué es lo que hubiera hecho? Pararlo. No espera septiembre. Claro. El día 8 de agosto dicta una resolución diciendo, ¿hasta aquí hemos llegado, juez Peinado? Todo lo que hace usted tiene razón el fiscal y el abogado señor Casado. Es ilegal, usted no puede seguir investigando, usted está llevando una investigación prescriptiva que está prohibida. ¿Por qué no lo hace? ¿Porque están de vacaciones? No. A mí eso me da mucho que pensar, cuando han dejado la resolución para el mes de septiembre. Yo creo que... a algún coscorrón le van a pegar al juez Peinado, pero no creo en abajo toda la instrucción. Con lo cual, yo sigo pensando, como ya hemos dicho mil veces, que ese procedimiento seguirá en marcha. Muy bien. Va a seguir en marcha. Estamos viendo que cada día se están aportando nuevos datos que pueden ser constitutivos de delito, pero vamos a ver. Luego, las querellas presentadas, tanto por don Pedro Sánchez como por su mujer, contra el juez Peinado. Ajá. Analicemos la primera. La presentada por Pedro Sánchez contra el juez Peinado no tiene ningún recorrido. Y cuando digo ningún recorrido, es que estoy casi seguro de que no va a ser admitida a trámite. Porque esa querella, lo que está diciendo la jefa de lo penal de la Abogacía del Estado de Español, es que el juez Peinado, a la hora de citarle a declarar al presidente del gobierno... Según la abogacía del Estado, no le ha citado como obliga la ley de enjuiciamiento criminal. Yo ya lo explicamos un día. El juez Peinado lo ha hecho expresamente y claramente perfecto. Criminal. Lo que pasa es que toda la corte de juristas, pseudojuristas, tertulianos, que ahora saben más que los jueces, de izquierdas ha salido en tropel y todos diciendo la misma tontería. No, es que se le cita como presidente del gobierno, que no se le cita ni como presidente del gobierno ni se le cita como español. Se le cita en base a un artículo de la ley que dice que cuando el presidente del gobierno, ejerciendo su función, es decir, ejerciendo de presidente de gobierno, conozca unos hechos delictivos, será entonces citado a declarar por escrito. Pusimos un ejemplo y recordarás. Y vamos a imaginarnos que en un Consejo de Ministros, cuando don Pedro Sánchez está ejerciendo de presidente del gobierno, en ese Consejo de Ministros, don Pedro Sánchez conoce la comisión de un delito, sea el que sea. Un marido loco de una ministra socialista aparece en el consejo y la da dos puñaladas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esos hechos delictivos los conoce el presidente porque está ejerciendo su cargo de presidente del gobierno. Y en ese caso sí la ley es clara y dice, cuando es conocedor de los hechos por ser presidente del gobierno, por ejercer las funciones, tendrá que declarar por escrito. Pero en otros casos, es decir, don Pedro Sánchez va a tomarse un café con su mujer a una cafetería del Corte Inglés y ve un robo, ahí el don Pedro Sánchez sí sigue siendo presidente del gobierno, evidentemente. Es como utilizaron su abogado una acepción muy curiosa, inescindible, algo así decía. Inescindible, claro, inescindible. Sí, claro, sí. Pero,
pero Pedro Sánchez en este caso, en ese caso, está conociendo un hecho delictivo, no por ejerciendo funciones de presidente de gobierno, sino como un español normal que está tomando un café en la cafetería del Corte Inglés. Con lo cual esa querella no tiene ningún recurrido, insisto. Ni siquiera van a citar al juez y le van a decir, venga usted a explicarnos. Es que esa querella no va a ser admitida a trámite. Luego puede pasar cualquier cosa, pero yo me juego una paella con quien quiera que no la van a admitir a trámite. La segunda querella, de doña Begoña contra el jefe Hernández. Ahí puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es cierto que, como ha sido una instrucción y sigue siendo muy complicada, donde ha habido muchos extremos curiosos, muchos medios de prueba. Yo entiendo también que no va a prosperar, pero aquí sí puede pasar una cosa, que se admita a trámite. Y una vez admitida a trámite, aunque luego dentro de 6 meses la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que son los que van a ver a conocer de esta querella, digan, pues el juez Peinado funcionó perfectamente y no hay nada que achacarle. La pregunta es, de momento, si la admiten a trámite, le apartan al juez. Eso es a lo que voy. Ahí sí, el abogado de doña Begoña, si la admiten a trámite, puede decir, vale, no sabemos lo que va a pasar, pero ya de momento hay un indicio de que puede haberse cometido una actuación irregular por el juez Peinado. Apártenle del juicio mientras el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia e instruye ese nuevo procedimiento. ¿Y entonces, qué pasaría en ese caso? ¿Qué pasaría, sí? ¿Qué pasaría? Que todo el sumario pasaría a otro juzgado. Vale. Es decir, habría otro nuevo juez. Vale. Que sustituiría al juez Peinado y seguiría instruyendo el sumario. Eso es importante. En ningún caso se paralizaría de momento la instrucción. No. Lo que no puede ser es, como he denunciado al juez Peinado y el juez Peinado está a expensas de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia, de momento queda todo parado. No. Lo que se nombra es un nuevo juez que siga instruyendo. Y ese nuevo juez puede hacer dos cosas. Puede entender que efectivamente, cuando se haga cargo del asunto y estudie toda la causa, puede entender que efectivamente hay motivos más que suficientes para entender que puede haber conductas ilícitas cometidas por doña Begoña, o puede decir lo contrario, ay, he estudiado todo y aquí no hay nada que rascar y archivo. Pero lo que no puede ser es que la causa se paralice. La causa no se paraliza, la causa sigue, pero con otro juez distinto. Bien. Cambio de calificación de Pedro Sánchez. De esto ya hemos hablado, pero estamos haciendo de coche escoba de los últimos meses y sobre todo las últimas semanas. Tú me decías que veías absolutamente improbable, por no decir prácticamente, hombre, imposible, no hay nada en la vida, ¿no? Salvo volar como Superman, pero que es muy difícil que le cambiara la calificación a Sánchez de testigo a investigado. Yo creo que es imposible. Mira, más aún, fíjate, no sé si lo comentamos. Si el juez Peinado, a la hora de citar qué es lo que los tontos estos socialistas y de izquierdas, es que son tontos, a mí me sorprende ver a catedráticos de derecho, a jueces en activo, a abogados reputadísimos para defender a su presidente, a la hora de citarlo, si el juez Peinado entendiera que Pedro Sánchez, ejerciendo las funciones de presidente de gobierno, hubiera colaborado con su mujer en la comisión de un delito, lo hubiera citado por escrito, que es que son tontos. O sea, el propio juez Peinado les está diciendo, yo creo, o no tengo ninguna certeza de que Pedro Sánchez haya colaborado, haya sido cómplice de la comisión de algún delito con su mujer. Y fíjate que pudiera haber hasta indicios, porque cuando su mujer cita a sus socios, los cita en la Moncloa y se reúnen con su marido. Y su marido en la Moncloa es presidente del gobierno. ¿Me entiendes? Sí. Oye, entonces, la calificación, yo creo que no. Yo creo que ni Peinado ni ningún otro juez puede cambiar y decir, usted va a pasar de testigo a investigado. Yo creo que no, porque primero no hay ningún indicio, insisto, el único indicio que hay es que es verdad que se ha reunido con Barrabás junto con su mujer en la Moncloa, pero esa reunión, como no sabemos lo que ha pasado, porque todavía nadie ha contado lo que ha pasado, pues se puede haber reunido para tomar un café, se puede haber reunido pues para decirle, mire,
que ya sería otro tema. Te voy a... Mira, mi mujer está muy preparada. Mi mujer está muy preparada para las cátedras. Sí. Te voy a retorcer un poco más los perendengues, camarada. Vamos a ver. No sé si en derecho utilizáis esta expresión. En economía se utiliza mucho. Rebus sic stantibus. Mientras las cosas sigan o estén como están. Sigan estando como están. Pero, ¿quién nos dice que no es una posibilidad descabellada? No es la proyección de un deseo. Estamos aquí viendo, intentando manejar todo el abanico de posibilidades futuras con carácter no mediato, con carácter incluso inmediato, ¿no? ¿Y si aparecen nuevos indicios? Porque aquí si aparecieran nuevos indicios, que hay mucha tela que cortar. Vamos a imaginarnos que en la declaración de Barrabés, de pronto, este pájaro va al juez Peinado y le dice, mire, que lo he pensado bien, que es que yo quiero colaborar con la justicia, y lo voy a contar que todo. López está muy bien, y le voy a contar la verdad. Pues mira, le voy a contar que a mí me llamaron para mantener una reunión con la mujer del presidente en la Moncloa, que en esa reunión estuvo don Pedro, y que don Pedro Sánchez, como marido y presidente del gobierno, se comprometió, me dijo que si yo apoyaba... Exactamente, que si yo apoyaba a su mujer en los negocios en la Universidad Complutense y en otros negocios, que el Estado español me iba a agradecer los servicios, pues haciendo contratos conmigo de acuerdo con mi empresa. Si eso pasara, evidentemente que el juez Peinado o cualquier otro juez inmediatamente abriría una causa contra el presidente del gobierno por la posible comisión de un delito de tráfico de influencias, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que abrir una causa. El momento no hay nada. ¿Habría que abrir una causa separada o podría ir todo en la misma? No, iría en la misma. Iría en la misma, porque date cuenta que ese delito estaría cometido tanto por doña Begoña como por su marido, don Pedro. Bien. Y ahí seguimos haciendo hipótesis. Insisto, pudiera. O más aún, ya haciendo política ficción o juicio ficción. Imagínate que una camarera, la que el esposo del café, cuando iban a las reuniones a la Moncloa, vuelva al juez y dice, oiga, señor juez, que yo he oído al don Pedro Sánchez decirle a este tío, en presencia de su mujer, que la tiene que apoyar, que la tiene que agradecer sus servicios y que luego van a contratar con sus empresas. Sí, las pruebas son eso, los indicios son esos. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, todos sabemos lo que tú has dicho, a todos nos gustaría volar, pero todavía no sabemos. No va a haber, suponiendo que hubiera pasado, nadie del personal de la Moncloa que vaya a declarar en contra de sus jefes. Oye, don Pedro Sánchez. Yo no sé si tú te acuerdas de un tío que se llamaba Dominique Strauss-Kahn, que mandaba la de Bedoya y que llegó a ser, francés y tal, llegó a ser director gerente del FMI también, otro como el nuestro, como Rato, que una camarera le metió, es que ahora que has dicho la camarera, no sé por qué me he ido a Strauss-Kahn, le metió en un lío de tres pares de cojones la camarera, macho. Claro, claro. O sea, que cuidado, en el fútbol no hay enemigo pequeño. Por eso, y además en una causa abierta, cualquier prueba es importante, desde la declaración de una camarera hasta el informe, por muy exhaustivo que sea, de la UCO. Todo es importante. Bueno, veremos a ver. Oye, últimos minutos, porque yo me he comprometido en 5 o 6 minutos a dejarte libre, porque tienes que coger un coche y salir volando a otro sitio. Hermano, el hermano del figura. Tenemos a una juez, a la titular del número 3 de Badajoz, doña Beatriz Viezma, que le está echando también un par de bemoles al asunto, la doña. No la pongo ni cara, porque afortunadamente para ella, que yo tenga registrado o procesado, no se ha publicado su carita, y si no lo tengo yo registrado, que me pelo todos los días, con perdón, la práctica totalidad de los digitales, pues igual es que no se ha publicado, pero Dios la cuide, esa señora también, porque se la va a preparar usted cojonuda también, ¿no? Porque este no es el figura, este es su hermano. Envió una vez a la UCO, ¿te acuerdas que pidiendo los correos aquí del pájaro este y de todo el entramado? Uy, no, que es que ha habido un fallo informático, que se han caído los servidores, qué huevos tienen. ¿Un fallo de qué? Creo que los han encontrado. Claro. Vuelve la UCO y ya los encuentran todos. Y obran todos en su poder. Hostia, se ponen nerviosos, no. Se ponen frenéticos, se ponen cianóticos. Y empiezan los abogados, ahí, no sé si un recurso o varios, que no considere eso, que eso no tiene valor probatorio o no tiene ninguna importancia. La madre que parió a Paneque. Y esta ha dicho que no, un momento, que esto yo lo tengo aquí que estudiar detenidamente, ¿no?
Luego están saliendo estos días, ha publicado, lo vi en Voz Populi, pero sobre todo lo he visto en The Objective, también el domingo pasado, y hoy o ayer a última hora, en Trambasaguas, que tiene una información cojonuda de todo lo que tiene que ver, también un asunto más, con el hermano del figura, se están demostrando a través de un informe interno de la Diputación, de testimonios de funcionarios, coño, hasta del Ñapas, que llega allí a poner la mesa, dice, no, si es que a nosotros dijeron en tal fecha que había que hacer voy a empezar a hablar bien, a toda velocidad, a toda leche, un despacho aquí para este tío y tal. Y entonces se están mirando las fechas y dicen, coño, pero si esto fue 24 horas después de que le abriéramos la causa. Joder, blanco en botella y con una vaca dibujada. Leche, desnatada o de la otra. Sí, eso huele muy mal, eso pinta muy mal también, Pinta muy mal y además este poca defensa tiene. Por lo que yo he oído, le está defendiendo uno de los abogados penalistas más reputados de Extremadura, ¿sí? Cosa que siempre viene bien, que te defienda un buen abogado. Por supuesto. Y por lo que yo estoy, la información que manejo como tú, aquí el tema es que este no se va a escapar. No se va a escapar porque por mucho que haya cambiado de residencia, este ha vivido en San Petersburgo, en Portugal, menos en España, ha vivido por todos los lados. Coño, en Tailandia, claro, en Tailandia para no pagar impuestos. Sí, en Tailandia. Esto todo eso es para no pagar impuestos. Pero luego es que resulta que la defensa que está teniendo de este reputadísimo compañero de Extremadura, que es muy curiosa, además a mí me hace mucha gracia. ¿Qué es lo que dice el abogado? Oiga, señora jueza, archive esto. Porque el absentismo laboral no es delito. Es decir, ya están reconociendo que este tío no ha dado un palo al agua en su vida. Claro. Que ha estado cobrando de la Diputación por la cara. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Le dice el abogado a la jueza. Oiga, que mi cliente no haya trabajado nunca en el cargo, que si mal no recuerdo, ¿te acuerdas que creo que era presidente o jefe del Conservatorio de Música? Director, y luego de la, sí, luego de la, lo hicieron director, sí, como de coordinación de los director conservatorios. Director de la orquesta, sí, también, que, sinfónica, que y no sé qué historia. Bueno, sí, bueno pues lo que dice el abogado es, oiga, el no trabajar y el cobrar por la cara, iba a decir otra burrada, por la cara durante años en un cargo del Estado, porque este tío no tenía su orquesta particular, porque si tú tienes tu orquesta, tu bar, y tú no vas a trabajar en tu bar, pues el primero que sufre las consecuencias eres tú. Pero este tío es un funcionario que cobra del dinero de todos los españoles. Claro. E insisto, y la única defensa que yo he leído hasta ahora es que su abogado dice, oiga, señora jueza, venga, esto hay que archivarlo. El absentismo laboral, que es no trabajar, eso no es delito. O sea, lo que le está diciendo la jueza es que es verdad que mi cliente no ha dado un palo al agua desde que fue nombrado, me imagino que gracias a ser hermano de don Pedro Sánchez, claro. Porque no tenemos constancia de la gran carrera musical de este hombre para ser director de un conservatorio, etcétera, etcétera. Y lo que dice es eso, están reconociendo que no ha trabajado nunca en su puesto de trabajo. Y como tú muy bien dices, cuando le dicen, la jueza pregunta a la Diputación, oiga, este señor, ¿dónde estaba su puesto de trabajo? Claro. No, si tenía un despacho, ¿dónde está el despacho? Y se lo hacen deprisa y corriendo, por cierto, fastidiando la mitad de otro local que estaba en la Diputación. O sea, esto es de risa. La leche. Este sí que lo tiene más jorobado. Eurico, este desde un punto de vista real lo tiene más jorobado. Este lo tiene jodido. ¿Has visto el informe? Sí, lo has visto. Yo creo que sí. Porque ha salido en todos los digitales, dos minutos, ha salido en todos los digitales el informe de, claro, joder, yo llevo meses aquí, delante de ti unas cuantas y delante de Riera y de la calle y de alguno más, diciendo, coño, señores de Guzmán el Bueno, ¿dónde están ustedes? Toc, toc, toc. ¿Hay alguien ahí en Guzmán el Bueno que luego llaman a cualquier gilipollas que podemos ser tú, yo mismo, Omar, al que sea, porque han estado mirando y hay un descuadre de una factura de 200 pavos y nos hacen un hijo de madera en media, ¿qué coño en media hora? En 5 minutos. Bueno, al final hay un informe que dice que no se habían interesado por su situación patrimonial porque en esos volúmenes como que hay presuntas irregularidades patrimoniales o presunciones de casos mucho más sofisticados que este, ¿no? Que este no merecía la pena que lo miraran, lo que viene siendo. Qué maldito escándalo. Perdón, Aurico. Y más aún, y además dicen que como cambiaba muchas veces su dirección fiscal, claro, que era complicado seguirle. Joder, fíjate qué complicado seguir al menta este. Era complicado. Tú y yo nos vamos lo que tú dices. Mira,
tú y yo cambiamos cada 15 días de domicilio fiscal y nos domiciliamos en las Islas Turks and Caicos, que son el paraíso fiscal, en cualquiera. Que nos pillan, no te quepa la menor duda. Y ponen a 4 mendas de Hacienda trabajando sin parar las 24 horas y cuando nos hayamos cambiado 250.000 veces de domicilio fiscal, al final nos dicen, nos hacen un recorrido por todas y nos dicen, venga, a pagar y con delito fiscal. Claro. Y a este lo que dicen es, no, primero dicen que no hay delito fiscal, que no hay nada que imputarle. Sí. Y luego, como tú bien dices, lo que dicen es, claro, es que estamos investigando gente que es más sinvergüenza que este. O sea, esta es una España de pandereta la que estamos viviendo, una España de absoluta pandereta. Última, de charanga y pandereta, ultimísima, y esto ya sí lo aclaro, no es información, es opinión. Yo tengo para mí, y comparto contigo mi opinión, que también he compartido más veces, de que, claro, si este Menda lleva, pues desde que al figura le eligieron la primera vez secretario general allá por 2015 o 2014-2015, cobrando 50, 55.000 pavos al mes, que bueno, en 12 o en 14 pagas vienen siendo, no llega a 3.000 limpios, a 2.800, 2.900, más o menos con el tipo impositivo, el tipo de IRPF que te aplican, tener un patrimonio de redondeando 2 millones de pavos es bastante jodido. Bien, tengo para mí que esto es un aparcadero de manual, lo dije desde el primer día, en función de algún conocimiento que tenemos de la operativa bursátil y de alguna cosa más. Esto es un aparcadero, valga el palabro, de manual. Y este tío es el testaferro y el dinero no es suyo y le está guardando el dinero a alguien muy cercano. ¿A quién? Lo dejo a la imaginación de ustedes. Me da a mí la impresión, Cepeda, pero bueno, cerramos con esta reflexión. O a repartir, o no es suyo del todo, o luego reparten. Mira, hay un tema que está claro. Nadie, siendo un mediano funcionario, incluso alto funcionario del Estado español, en unos pocos años adquiere un patrimonio de entre 2 y 3 millones de euros. Es imposible. Salvo que todos los días haya ido al casino de Extremadura, que desconozco si hay alguno, y todos los días haya levantado 50.000 pavos, que es posible. Pues no puede ser que además que no sea un gran músico, pero que sí sea un gran jugador. Cuidado, de póker, pues aún así, ¿no? O aún como dije yo un día, claro, aún así, eso tendría que estar reflejado patrimonialmente en tus declaraciones. O aunque tú hayas comprado acciones. Por supuesto. Yo me acuerdo hace mil años, supuesto. Y como hace mil años era una cantidad de dinero pequeña, da igual cuál, se puede contar. Yo conocí una época en la que, joder, 2 años antes de la crisis, comprabas acciones, voy a decir hasta el chicharro, se llamaba así, de Avancit, a 2 euros y las llegamos a vender a 8, tío. Y no llegaron a 10 o a 11 de milagro. Bueno, pues hasta eso, que dices, has multiplicado por 5, si has metido 100.000 euros, tienes 500.000 o 600.000. Hasta eso tiene que estar reflejado en tus declaraciones de la renta. Pero si no las hacía el tío. Por supuesto. Todo tiene que estar reflejado, todo, y la broma que hemos hecho. Y si ganas dinero en el casino, también tiene que estar reflejado. Y además, entre otras cosas, porque si mal no recuerdo, la ley del juego te obliga a los casinos en cantidades importantes, primero, a pagarte por cheque, y ese cheque tiene que ir a tu cuenta corriente. Y cuando llega un cheque a tu cuenta corriente del Casino de Madrid, pues no es por haber hecho una ópera al Casino de Madrid, evidentemente, ¿no? Pero ya te digo que vivimos en un estado ahora mismo. El otro día lo hablamos, se había certificado la muerte del Estado de Derecho con la gran dejada de que se escape, no, del cachondeo que hizo Puigdemont delante de toda España. Vivimos en lo que empieza a ser el verdadero Estado social comunista, los de siempre, hacen lo de siempre, controlan todos los resortes del Estado. Y llega un momento ni que, aunque vivas en un Estado supuestamente democrático y liberal, véase Venezuela, no sueltan el poder. Estos tíos, la izquierda social comunista internacional, en España, en Iberoamérica, que desgraciadamente todavía sigue teniendo mucha fuerza, llegan al poder posiblemente en algunos casos por elecciones democráticas. No olvidemos, Hitler llegó al poder por elecciones absolutamente democráticas que le votaron millones de alemanes. Pero cuando luego trincan el poder, a esto no los descabalga nadie, porque de pronto empiezan a cambiar las leyes, de pronto controlan el Poder Judicial, que es lo que van ahora a controlar el Poder Judicial. Controlan todos los poderes y luego ríete, y luego pues saldrá el Maduro de turno diciendo, toda la comunidad europea y mundial dicen, venga, ya has hecho una trampa en las elecciones que no te lo crees ni tú. Y el tío, pues con dos lereles, sale y dice, que yo voy a dar las actas, yo no doy las actas a nadie, y yo doy explicaciones a mi Tribunal Supremo, que son 3 jueces menos
enmiendas de mi partido que he elegido ellos, que me van a decir, a tus órdenes, mi comandante. Esto es así. Y el Partido Socialista Español, que no hace falta que hablemos de los sus 100 años de honradez en checas, asesinatos, etcétera, 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 bueno, pues son iguales. Son iguales. Y Pedro Sánchez, mira, el otro día oí una de las tonterías que dicen ahora los del PP. ¿Qué dicen? No, es que realmente este no es el Partido Socialista. Los socialistas de toda la vida son unos tíos fenomenales. Es que estos son los sanchistas, como diciendo, al socialismo le ha salido una nueva variante. No, estos son los socialistas de toda la vida. Toda puta vida, de Dios. Los mismos que se quitan la careta, que cuando llegan a determinadas posiciones políticas, sociales y económicas, se quitan la careta y dicen, aquí estamos nosotros. Claro. Lo que hizo ayer Puente. Aquí estamos nosotros. Claro. Y a ver, jueces del Supremo, no os equivoquéis. Vosotros, que ahora no le dais la amnistía a Puigdemont, pero en cuanto el recurso llega al Constitucional, la tiene en media hora. ¿Por qué? Porque aquí mando yo. Claro. Eso es, ni más ni menos. Esta es la democracia que tenemos en España. Está claro. Juan Manuel Cepeda, oye, que ahora sí ya te devuelvo a tu familia, dales un abrazo de mi parte y te agradezco muchísimo estos minutos que nos has regalado de tu tiempo vacacional, porque hemos pegado un repaso completo y absoluto a todos los frentes judiciales que tiene abierto el Figura, la señora, el hermano del Figura y cuñado de la señora, y veremos a ver si continuamos conociendo nuevas suciedades y nuevas marranerías a partir de septiembre. Cuídate mucho, termina de descansar los días que nos quedan y un abrazo grande, camarada, cuídate. Un abrazo muy grande para ti y para toda la multitud de españoles patriotas que nos siguen, sí, nos señor. Escuchan y que espero que nos hagan caso alguna vez. Y hasta nos hacen caso. Un abrazo caso. Para todos. Un abrazo, Cepeda, cuídate mucho. Gracias también a todos vosotros. Mañana, más y mejor, mañana ya será miércoles 14 de agosto. Hasta mañana.